Amigos televidentes, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. Te veo con nuestro programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come and get youth to Christ around the world. En este momento damos lecturas a las escrituras. In this moment we give reading to the scripture. Leo se encuentra en Génesis capítulo 3. It's found in Genesis chapter 3. Del 1 al terminar. Verse 1 to finish. Genesis. Capítulo 1. Chapter 3. Del 1 al terminar. Verse 1 to finish. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré gran manera los dolores en tus preneces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén, querubines, una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. We read the word of God in your Father, Son, and Holy Spirit. Now the serpent was the most cunning of all wild animals, and the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you can't eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees in the garden. But about the fruit of the tree in the middle of the garden, God said, you must not eat or touch it, or you will die. No, you will not die, the serpent said to the woman. In fact, God knows that when you eat it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Then the woman saw that the tree was good for food and delightful to look at, and that it was desirable for obtaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. So they sewed fig leaves together and made loin cloths for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze.
and they hid themselves from the Lord God among the trees of the garden. So the Lord God called out to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." Then he asked, "Who told you that you were naked? Did you eat from the tree that I commanded you not to eat from?" Then the man replied, "The woman you gave to be with me, she gave me some of the fruit from the tree, and I ate." Then the Lord God asked the woman, "What is this you have done?" And the woman said, "It was a serpent. He deceived me, and I ate." Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than any livestock and more than any wild animal. You move on your belly and eat dust for all days of your life. I will put hostility between you and the woman and between your seed and her seed. You will strike your head and you will strike his heel." He said to the woman, "I will intensify your labor pains. You will bear children in anguish. Your desire will be for your husband, and yet he will dominate you." And he said to Adam, "Because you listened to your wife's voice and ate from the tree about which I commanded you do not eat from, the ground is cursed because of you. You will eat from it by means of painful labor all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. You will eat bread by the sweat of your brow until you return to the ground, since you were taken from it. For you are dust, and you will return to dust." Adam named his wife Eve because she was the mother of all living things. The Lord God made clothing for Adam's skins, and Adam and his wife, and he clothed them. The Lord God said, "Since man has become like one of us, knowing good and evil, he must not reach out and also take the tree from the tree of life and eat and live forever." So the Lord God sent away from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove man out and east of the Garden of Eden. He stationed cherubim with a flaming whirling sword to guard the way to the tree of life. Amen. Padre amado. Beloved Father. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos a comprenderla. Help us understand. Pero sobre todo. Above all. Obedecerla. Obey it. Para la gloria de tu nombre. For the glory of his name. Es en el nombre de Jesús. It's in the name of Jesus. Amen. Amen. De nuevo contar su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with Youth to Christ around the world. Es para mí un placer presentarles a ustedes un panelista hoy. It's a pleasure to present our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother George Ramón. Bien, el tema central que tenemos hoy es the central theme that we have today is no toque, you must not eat, no coma, or touch it, para que no muera, or you will die. No toque, do not touch, no coma, do not eat, para que no muera, so you don't die. Y está basado en Génesis capítulo 3. It's based in Genesis chapter 3. Del 1 al terminar. Verse 1 to end. Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3. Del 1 al terminar. Verse 1 to end. Recuerda el tema. But remember the theme. No toque. Do not touch. No coma. Eat. Para que no muera. So you don't die. Durante la vida de nuestro primero padre. But during the life of the forefathers. Había gozo, había paz. Joy, peace. Porque Dios lo había puesto en el huerto del Edén. Because God put them in the Garden of Eden. Antes de Dios crear a nuestros primeros padres, before God created the first forefathers, Él creó todos los animales del campo, created all the animals of the field, las aves del cielo, the birds of the sky, hizo toda planta que da semilla, and all seed plants, y sobre todo hizo el huerto del Edén, and above all made the Garden of Eden, o el paraíso de paz, or paradise peace. Y luego Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. And then God made him to an image similar. Y lo puso allí en el huerto. Put him in the garden. El hombre tenía un trabajo. The man had a job. De ponerle nombre a todos los animales. To put a name to all animals. Inclusive a las aves del cielo. Even to the avian creatures. Y a las plantas. And to the plants. Pero Dios hizo una planta. But God made a single plant. Y lo puso en el medio alrededor del huerto. Put him in the middle of the garden. Y le dijo a nuestro primero padre. And said to the forefathers. No te acerque. Don't get close. No toque. Touch. Y no coma de ese árbol. And especially don't eat. Se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Or the tree of knowledge of good and evil. Y es importante entenderlo porque mucha gente habla de ese árbol pero no expresa lo que significa. Many people talk about it but do not specify what it is. El árbol de la ciencia. The tree of knowledge. Del bien y del mal. Of good and evil. Es importante. It's important. Porque hoy en día tenemos la falsa ciencia llamada ciencia. Yeah. False science called science. Y la ciencia de Dios. And God's knowledge. Hoy continúa eso. And then it just continues. Ahora, la pregunta es, varón. The question is. Si Dios sabía que ellos iban a morir si comían de ese árbol. If God knew that they were going to die one day. Y sabía que iban a comer de ese árbol. And they knew they were going to eat. ¿Por qué Dios hizo el árbol? Then why create it? Amén. Cuando Amen. Vemos nosotros, cuando por la palabra de Dios. When you see through the word of God.
que lo que lleva todo a una perdición. They take all to a losing. Es la desobediencia. It's the disobedience. Ahora bien, now, well, la pregunta que hace el pastor. Question that the pastor asks. Si Dios hizo, ¿para qué hizo Dios hizo el árbol? Then why even make it? Para ver que los padres estuvieran en la obediencia de Dios. For them to be in the obedience of God. Pero cuando entra la desobediencia, enter a disobedience, entonces entra todo lo que leímos lectura capítulo 3 de Génesis. Then everything that Genesis 3 ahí dice describe. Claramente dos palabras. It says two words. No comer. Don't eat. Y no tocar. Or touch. Porque cuando estamos en la obediencia de Dios, because when you're in the obedience, sabemos bien que todo esto nos dirige el poder del Espíritu Santo. You know, everything directs the Holy Spirit. Al no acercarnos, to not get close, a no tocarnos, touch, o no codiciar. Or to envy. Porque tenemos la pureza, la esencia de Dios en en nosotros. You have the science and pureness of God. Porque aún desnudo estaba. Because even naked were. Y ellos no lo sabían. And they had pero no clue. ¿Quién te descubre la desnudez? But who discovers es it? El pecado. Is sin. La desobediencia. Disobedience. Eso es todo lo que puede hacer al hombre. All that man can do. A la desobediencia. To disobedience. Y por eso que vemos. That's when we que see nuestros primeros padres. The forefathers tenían gozo. Had joy, tenían paz. Peace. Pero después de la desobediencia. But after disobedience. Vino tristeza. Sadness. Dice que ahí dice en la lectura capítulo 3. It says chapter que 3, Dios lo sacó del huerto. Kicked them out. Los puso a trabajar. Put it to work. ¿Ves cuando se desobedece? You see when it's disobeyed a Dios, to God, ¿cuáles son las consecuencias? What's the consequence? Que es muy importante which poder entender important el capítulo 3 de Génesis. Chapter 3 of Genesis. Cuando hay desobediencia, when there's disobedience, deshonramos el nombre de Dios. You dishonor the name nos of God. Apartamos de la verdad. You depart, y nos mantenemos en la oscuridad. And you maintain in the cuando darkness. Dios nos ha creado, when God created, hay imagen y semejanza de Él. To the image perfect con sabiduría, knowledge, con entendimiento, intelligence, para poder obedecer a Dios. To obey God. Así que hay que obedecer a Dios you have to obey God. Antes de todo all, aunque nos ofrezcan even if they a que haga algo codiciable porque Dios envious, hace todo God a la perfección to hizo el árbol tree, porque sabía que estaba, había hecho algo perfecto también he knew he made something pero perfect. En la desobediencia del hombre but the disobedience fue que lo of man que hizo que la humanidad esté viviendo como that estamos ahora be living like this. Amén. Muy bien amigo televidente. Dear televiewer, la mentira, lie, la falsedad, falsity, la hipocresía, hypocrisy, y el engaño, and trickery, es lo que ha dominado al hombre, has dominated man, desde la primera creación, just from the beginning. Pero como decía el ministro Jorge, but as the minister said, la desobediencia, the disobedience, ha sido el pecado número uno, it's been number one sin, óyeme bien, hear well, si hablamos acerca de los pecados capitales, if we talk about capital punishment, encontramos que todos son uno. They're all basically the same. Todos están llenos de desobediencia. It's just something going against the law. Y nuestro primero padre, and the forefathers, fueron engañados. They were tricked. No fue que ellos fueron criados en desobediencia. It's not that they were created in disobedience. No, ellos fueron creados perfectos. They were created perfectly. Recuerde que la Biblia dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No, they were created to the image and resemblance of God. Es decir, que fueron creados perfectos. So they were created perfectly. No había maldad. No evil. Ellos no conocían el mal. They didn't know it. Ellos solamente conocían el bien. They only knew good. Así que muy importante, pero fueron engañados. It's important to understand, but they were tricked. Por eso Dios le dijo, no te acerques a ese árbol. That's what God said, don't get close to the tree. No toques ese árbol. Don't touch it. Y no coma. And don't eat it. Dios le habló porque Dios es omnisciente. God gave it because he's omniscient. Dios sabía que ellos iban a hacer esa cosa. God knew they were going to do it. Pero nadie puede detener a Dios. You can't stop God. Porque Dios sabe lo que hace. Because God knows what he's doing. Porque Él es omnipotente. He's omnipotent. ¿Tienes? Dios es omnipotente. He's omnipotent. Y cuando Él hace una cosa, when he does something, ya Él tiene la salida. He's already got the exit. ¿Tienes? Es importante entenderlo. It's important to understand. Y Satanás ni nadie puede detener a Dios cuando ya Dios ha determinado. No one can stop God when he determines something. Ahora, Dios avisa. Now, God advises. Dios advierte. Adverts. Dios corrige. Corrects. Si tú no quieres entrar, you don't want to enter, son problemas tuyos. It's your problem. Porque también Dios le dio lo que se llama libre albedrío. He also gave you your will. O sea que tú puedes hacer lo que tú quieras. You can do what you want. Pero tiene un límite. But there are certain limits. Todo te es lícito. Everything's there. Pero no todo te conviene. Doesn't mean it's all convenient. Vamos a leer. Está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13. 1 Corinthians chapter 6, verse 12 y 13. 12 and 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Everything is permissible for me, but not everything is helpful. Everything is permissible for me, but I will not be brought under control of anything. For the food for the stomach and stomach for the foods, but God will do away with both of them. The body is not sexual morality, but for the Lord, and the Lord for the body. ¿Te ves? O sea, todo te es lícito. Everything's there. Pero no todo te conviene. That means it's helpful. Todo te es lícito. Everything's there. Pero no te deje dominar de ninguna de esas cosas. Doesn't mean to be controlled. ¿Te ves? Tú tienes dominio propio. You have self-control. Porque Dios te lo dio. Because God gave Por eso Dios te lo prohibió. That's why he forbid it. Que no te acerques, que no toques, que no comas. To not touch, eat, or see. Vamos a leer. Está en 2 Timoteo 1.7. 2 Timoteo 1.7. 2 Timothy 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of fearfulness, but one of power, love, and sound judgment. Tú tienes control. You have your own judgment. O sea, que tú ves que además que Dios quería probar tu fe. As much as God wants to test you. Te dio control. He gave you the control. Te dio salida. He gave you the Te dio dominio propio. Judgment. Te dio poder. He gave you the power. Para que tú actúes. To act. Y sobre todo. Above all. Te dio amor. Gave you love. Para que amare a Dios. To love God. Sobre toda la cosa. Above all things. O sea, que no hay excusa. There's no excuse. Por ningún lado. For any way. Por eso es que la Biblia dice que fue engañado. That's why the Bible says he was tricked. La misma mujer le dice, mira señor, Satanás me engañó. And the same woman said, the devil tricked me. Pero yo te mandé que no tuviera esas clases de amistades. I told you not to have those friends. ¿Te ves? Ahora, ¿qué hiciste, mujer? Now, what did you do? Ahí es que tiene el problema que tenemos hoy en día la humanidad. That's where human society is a problem. Cuando desobedecemos. When you disobey. Y tenemos amistades malas. And have bad friends. Pablo dice que las malas conversaciones. Paul says the bad conversation. Corrompen las buenas costumbres. Corrupt the good custom. Y eso es lo que tenía esta mujer. That's what the woman had. Una mala conversación. A bad conversation. Porque estaba hablando con el mismo Satanás. Had a conversation with the devil. Por eso ella fue engañada. And was tricked. Por eso la Biblia dice que estaba desnuda. That's why it says they were naked. Hay dos clases de desnudez. There's two types of nakedness. Está la desnudez física. Physically. Y está la desnudez cuando es sorprendida en pecado. And then another when you're surprised. Porque no hay nada oculto que no sea descubierto. There's nothing hidden that won't be found. Ni escondido que no se ha traído a la luz. Or hidden that won't become to light. ¿Tú ves? Eso es desnudez. That's nakedness. Todo está a la intemperie ante Dios. Everything's right there and open. Él lo sabe todo. He knows. No hay lugar que te escondas que Dios no te vea. No matter where you hide. Estás desnudo delante de Dios. You're naked in front of God. Lo de bueno de Dios es que no nos condena. The good thing is he's not condemning. Porque sabe que estamos desnudos. Because he knows we are naked. Por eso él mandó a su hijo. That's why he sent his son. Para que nos cubriera. Cover. Con su sangre, aleluya. With his blood. Somos cubiertos con la sangre de Jesús. You're covered with the blood of Christ. El Señor cubrió a nuestro primero padre con cuero de ovejas. He covered the forefathers with his skin. Pero a nosotros con la sangre de Jesucristo. With us, the blood of God. ¿Te ve? Con el mismo cordero. With the same sheep. No con el cuero, no con los pelos del cordero. Not with the skin. Sino con el cordero. But with the sheep. Estamos en el cordero. You're in the sheep. ¿Te ve? Ahí estamos escondidos. You're in the sheep. Vamos a mirarlo. Está en Colosenses capítulo 3. Adiós. Colosenses. ¿Te creen que Dios es un Dios de juego? No, no de juego, no. Mire, estamos escondidos. Nuestra vida está escondida en Dios. ¡Ah! Your life is hidden in God. Está en Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, what the Messiah is seated at the right hand of God. So if your minds are what is above and not on what is on the earth. For you have died and your life is hidden with the Messiah in God. ¿Te ves? Nuestra vida está escondida. The life is hidden. En Dios. In God. A través de Jesús. Behind Jesus. Él es el Cordero de Dios. He's the Lamb. Que quita el pecado del that mundo. That takes away the world's sin. Así que por eso.
And that's why Dios hizo el árbol. God made the tree. Porque tiene que ver con nuestro día hoy. It makes with the daily life. Y ese árbol seguirá. And that life continues. Hasta que Cristo venga y establezca su reino milenial. Until Christ establishes his kingdom. Dios me le guarde. And God bless you. Bien, una persona nos escribe y nos hace una pregunta. Es mujer. And one person is asking a question. Su esposo es un mujeriego. Mujeriego, womanizer. The husband is a womanizer. Y él le dice que no importa que él le gustan las mujeres y que no importa lo que ella haga, él va a seguir andando con mujeres. He said he truly doesn't care what she does. He's going to continue with our woman. Ahora, ella quiere divorciarse. Now he wants a divorce. Porque sí, el hombre siempre va a estar con mujeres. I mean, this kid doesn't care. Y la tiene a ella como una cualquiera. And just has her as some other. ¿Para qué ella va a seguir con un hombre? And why continue with a man? Él dice que la ama. He says to love. Pero que también ama a otras mujeres. And just has more love. Ella quiere saber si ella puede divorciarse y peca o qué hace en esa situación. What does she do? Amén. Para buscar la respuesta. To look for the response. O la solución a este problema. Or to the solution to solamente issue, el poder de Dios. Only God's power. Con su Santo Espíritu. Through his Holy Spirit. Puede derramar la sabiduría en tu persona. Can shed wisdom in your person. Para que puedas encontrar so you can encounter una salida a esta situación. An exit. Te podemos dar muchos consejos. We'll give you many examples. De la cual. Of which. Esto quizá te pueda ayudar en algo. Maybe could help. Pero qué mejor que decirte por la palabra de Dios. But what better to say for the word of God? Que cuando nos acercamos a Dios, when you get close to nuestro God, Señor Jesucristo nos dice Lord Jesus que toda carga, toda cansancio, tiredness, o todo lo que nosotros no podamos hacer como seres humanos, what you can do as human beings, que vengamos a Él. To come to him, y Él nos da el descanso. And he will give you the rest. Cristo Jesús nos da el descanso. Christ gives you the y no rest. Es un descanso de un día, it's not a day's rest, ni un año, or day, sino para year, siempre. But forever. Porque Él tiene poder para cambiar. To change, transformar, transform, a quien no quiera sujetarse, whoever doesn't want to obedecer, submit, obey, a nuestro Dios Todopoderoso, to the Lord All-Powerful. Es a Él, es en Cristo Jesús, it's in Christ Jesus, que encontramos el descanso, that you find rest, y el descanso eterno, and eternal rest. Así que el consejo que te podemos dar, so the eternal, o la respuesta que se te pueda dar, the response you should give, es de que buscando a Dios, look for God, la voluntad de Él, the will, ¿cuál es la respuesta? What's the response? ¿O cuál es la solución? What's the solution? Que Dios te ha de dar para resolver esto. Resolve. Algo muy importante que quiero compartir. Something important I want to share. Es cuando usa ese término que tu esposo te ama. When he says that he loves you. Pero con esta actitud. But with that attitude. Aquí está mostrando que no tiene amor para ti. He's just lying. Porque esa es la realidad. That's just reality. O esa es la verdad. Oh, and truth. Dice que si estamos en verdad, if you're in truth, somos libres. You're free. Para pensar. To think. Para caminar. Walk. Para tomar decisiones. Take an action. Correcto. Correct. En la voluntad de Dios, in the will of God, si estamos en la verdad. If you're in the y creo que tu esposo he thinks that your husband, está, él mismo no sabe ni en dónde está. He doesn't even know where porque he cuando is. Toma una acción así, when you take an action o like un, that, una forma de vivir así, or a way to live like ni that, él mismo se ama. He doesn't even love porque himself. La persona que se ama the president se respeta, himself, respects, se da su lugar. Gives their place. Y vemos que eso de tener una, tres, cuatro mujeres, and to have one or many women, eso vemos nosotros la falta de amor que hay en él. That's just lack of respect. Porque anda buscando amor en otros lados. Because he's finding our places. O de mujer a mujer. From woman to woman. Respondiendo, pensando que esa es la respuesta. Thinking, well, o que ese es answer, el amor. Because that's creo love. Que él no ha conocido el amor. I don't think he's a new el one. Amor es transparencia. The love is transparency. Es unidad. Unity, es paz. Peace. Gozo. Joy. Se comparte. Shared. Se vive. Lives. Y creo que todo esto no lo conoce él. And above all, he doesn't ahora know bien, any of it. La palabra de Dios te va a llevar a ti, mujer, to where takes you, woman, a que puedas ayudarlo de esta manera. To help him in such a way. En hablarle de lo que dice la palabra de Dios. To talk what the word says. Ya si no hay un cambio, no, there's no change. Que sea la voluntad de Dios, God's will, dándote la sabiduría, give it wisdom, la decisión que ha de determinar. Decision that he's determined. Creo que no hay que correr a los problemas, there's no reason sino que trae la carga a Dios, but to bring to God, para que sea Dios mismo, so that God himself, obrando, works, y glorificando su santo nombre, and glorifies his name, en tu esposo, in your husband, en tu vida, your life, en el matrimonio, matrimony, y en tu hogar. And home. Así que no te des por vencida. So don't go for overcome. Clama a Dios. Clam to God, que Él te va a responder. Respond. Busca de Dios. Look for God, que Dios está ahí. And he's there. Amén. Amen. Amén. Muy bien. Gracias, varón. Thank you. Bien, querida hermana o amiga. Dear friend. Hay que estar en el zapato para poder hablar. You have to be in someone else's view to talk. Es un dicho que hay afuera, que nadie sabe lo que hay adentro, sino el pie que lo mete en el zapato. No one knows what's inside the shoe, but the person that puts the foot in the shoe. O sea, si usted no está pasando por eso. So if you're not passing it.
le es difícil saber lo que usted está sintiendo. It's difficult to actually. Pero Dios no tiene que estar en el zapato. But God doesn't need to be in the shoe. Porque él ve todas las cosas. Because he sees it all. Porque él hizo el matrimonio. Because he made matrimony. Él sabe lo que conviene. He knows what's convenient. Y lo que no conviene. And what's not. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Now, what's being said? Lo que dice nuestro hermano Pablo en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 5:22. What Paul says in 1 Timothy chapter 5 verse 20. 22. 22. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Don't be too quick to lay hands on anyone, and don't share in sins of others. Keep yourself pure. No sea ligero. Don't be fat. No te precipite. Don't precipitate. ¿Sabes por qué? Why? Porque Dios dice claramente, God clearly says, que te conserve puro. Conserve yourself pure. Dios se encarga de lo demás. God's in charge of everything else. Dios dará el pago a cada cual conforme a sus obras. He gives retribution. Así que no te conviene es poner un divorcio de una vez. It's not really realistic to put divorce once. Debe detenerte. Stop yourself. A lo que dice la palabra de Dios. To what the word of God says. Y bregar con esta persona. And to talk to the person. Que está enferma. That's sick. Dos veces. Two times. Está enferma físicamente. Physically. Porque carnar. Es carnar. Flesh. It's flesh. Y también espiritual. And spiritually. Porque no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Not living according to God's word. Leamos lo que dice nuestro hermano Pablo en Hebreo, capítulo 13, versículo del 4 al 6. Chapter 13, verse 4 to 6. Sí, lea bien, querida hermana, si tiene una Biblia, ábrala en Hebreo 13, del 4 al 6. If you have a Bible, read it. Hebrew chapter 13, verse 4 to 6. Honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancía. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Marriage must be respected by all, and the marriage bed kept undefiled, because God will judge immoral people, idolaters. Your life should be free from love of money. Be satisfied with what you have, for he himself, he said, I will never leave you or forsake you. Therefore, we boldly say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can men do to me? ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? See what the word says. Primeramente te dice que no sea ligero en poner la mano. First, don't be fast to put your hand. Que no participe en pecados ajenos. To share someone else's crime. Y que te conserve puro. And keep yourself pure. Pero ahora te dice. Now it says. Que Dios es el que hizo el matrimonio. God made marriage. Al decir honroso sea en todo el matrimonio. To say honorous is every marriage. Y el lecho sea la cama sin mancilla. And the bed without malice. Eso es importante. Eso es lo primero que Dios pone. It's the first thing that God puts. Ahora, Dios dice. Now God says. Que a los adúlteros. Adulterers. Que es lo que está haciendo su esposo. Which is what your husband's es doing. Es un adúltero. That's just all adultery. Dios va a juzgarlo. God judges. Y cuando Dios juzga. And God judges. Él condena. Condemns. Porque sabe que la verdad. Because he knows the truth. Porque Dios es la verdad. Because God is truth. Entonces cuando estamos en la mentira. So when you're in the lie. Él sabe que el único padre de mentira es Satanás. The only father of lie is the enemy. Es decir que todo lo que andan en mentira, o sea engaño como está haciendo su esposo. Whoever's in lie as your husband is doing. Dios le dará el pago. God gives the pay. Dios puede libertarla. Can free him. No vamos a orar para que Dios lo mate y le dé a usted la libertad de esa manera. But we're not asking for killing. Aunque eso es lo que dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 7. O sea, eso dice la palabra, pero no podemos orar de esa manera. Tenemos que orar. You don't pray in such a way to kill someone. You pray in a way. Para que usted quede libre, él tiene que morir. For you to be free to die. Para que él quede libre, para que ella, usted quede libre. For you to stay free. Él tiene que morir. He dies. Porque él dice que está en adulterio. Because he's in adultery. Mira lo que dice allí. La ley del hombre a la mujer. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Since I am speaking to those who understand law better, are you unaware that the law has authority over someone as long as he lives? For example, a married man is legally bound to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law regarding the husband. So then, if she gives himself to another man while her husband is living, she will be called the adulteress. But if her husband dies, she is set free from that law. Then if she gives herself to another man, she's not an adulteress. ¿Usted ve? ¿Sí? O sea, usted queda libre. You're free. Si él muere. If he dies. Así que vamos a orar para que el Señor lo mate. No, así. We're not trying to kill someone here. O sea, porque siempre hay muchas mujeres que dicen, bueno, Señor, llévatelo, déjame libre para casarme con otro. Many people say that, just kill him so I'm free. ¿Usted ve? No, no, eso, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de él. It's pray to give mercy. Ahora, usted va a tener que esperar en Dios. Now, wait in God. Eso es lo que dice la palabra de Dios. God says it. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 41. Isaiah chapter 41. Del verso 10 al 13. 10 to 13. Isaías 41. Isaiah chapter 41. Del verso 10 al 13. Verse 10 to 13. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer en una situación como esa? We see what the word of God says to do in a situation like that. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hace en la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will hold on to you with my righteous right hand. Be sure that all who are enraged against you will be ashamed and disgraced. Those who contend with you will become nothing and will perish. You look for those who contend with you, but you will not find them. Those who war against you become absolutely nothing. For I, the Lord your God, hold your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Dios te va a ayudar. God will help you. No te precipites. Do not participate. No tome decisiones a la ligera. Don't be impulsive. Todo el que se enoja contra ti, all who's enraged, Dios lo va a quitar. God removes. Si él no se arrepiente, if he doesn't repent, si él no se humilla, if he doesn't humiliate, si él no pide perdón, or ask for forgiveness, y se aparta de esa vida, and gets away from the life, no va a alcanzar misericordia. He won't reach mercy. Entonces Dios lo corta de seguir viviendo. And just kills him. ¿Te ve? Y entonces él se va. And then he's leaving. Se va de este mundo. He's leaving. Y Dios te da libertad. And you're free. Pero tú tienes que esperar en Dios. But you have to wait in God. No te precipites. Not be impulsive. Mira lo que dice el Señor. El Señor puede salvarlo. God can save him. Si tú oras por él. If you pray for him. Si tú clama a Dios. If you claim. Y confía en Dios. And believe in God. El Señor te ayuda. He will help you. 1 Corintios 7. 1 Corinthians 7. Del 1 al versículo 15. 1 to 15. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hasta el 15. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejanza caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. About the things you wrote, it is good for me not to have relations with a woman. But because of sexual morality, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. A husband should fulfill his material duty to his wife, and likewise a wife to her husband. A wife does not have the authority over her own body, but her husband does. Equally, a husband does not have authority over his own body, but his wife does. Do not deprive one another, except when you agree for a time to devote yourselves to prayer, then come together again. Otherwise, Satan may tempt you because of your lack of self-control. I say this as a concession, not as a command. I wish that all people were just like me, but each has his own gift from God, one this or and another that. I say to unmarried and to widows, it is good for them to remain as I am. But if they do not have self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with desire. I command the married, not I, but the Lord, a wife is not to leave her husband. But if she does leave, she must remain unmarried and or be reconciled to her husband. And a husband is not to leave his wife. But to the rest, I, not the Lord, say, if any brother has an unbelieving wife and she is willing to live with him, he must not leave her. Also, if any woman has an unbelieving husband and he is willing to live with her, she must not leave her husband. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the Christian husband. Otherwise, your children will be unclean, but now they are holy. If the unbeliever leaves, let him leave. A brother or a sister is not bound in such cases. God has called you to peace. Amén. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? You read what it said. Si te divorcias, if you divorce, te va a quedar sin casar. Don't get married. O reconcílate con tu marido. Or reconcile. Pero también te dice, then says, que tu marido se puede salvar. Your husband could save. Si tú lo esperas, si tú confías en Dios. If you are confident in God. Si te detiene. If you hold yourself. No te preocupes que me va a pagar una enfermedad. Don't think some virus is on you. No, yo no te digo que tenga sexo con él. No, we're not saying to have intercourse. Porque si él está andando con otras mujeres. If he's with other people. Tú no puedes apoyarlo en esa acción. Don't support that. Ahora, como dice la palabra de Dios, tú tienes que mantenerte. As the word says, you have to remain. ¿Entiendes? Confiando y esperando en Dios. To be confident in God. Pero él tiene que arrepentirse de esa vida. But he said you have to repent. Para poder alcanzar misericordia. To reach mercy. Eso lo dicen en Proverbios 28:13. In Proverbs 28:13. 28:13, ¿qué dice? O sea, es importante que tú lo entiendas. It's important to understand. O sea, no te precipites. Do not precipitate. No te divorcies. Divorce. Pero ten cuidado. But be careful. Por ahora, hasta que él no cambie y deje esa vida, no puede tener sexo con él. Until he changes, do not have sex. Sí, porque entonces está apoyando la sinvergüenza que está haciendo. You're just supporting it. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. The one who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. ¿Te ve? ¿Sí? El que lo confiesa, the one confesses, y se aparta, and departs, alcanza misericordia. Reaches mercy. Así que si él quiere perdón, so if he wants forgiveness, si él quiere vivir en casa, if he wants to live home, él tiene que apartarse de esa vida. He has to leave that life. Ahora tú puedes ayudarlo, you can help him, plancharle un pantalón, lavarle una camisa, iron pants and wash shirt, un plato de comida, a food. No hay problema. No problem. Pero tu cuerpo, cuidado. But keep your body careful. ¿Te ve? Porque él tiene que apartarse. He has to get away. Tiene que dejar esa vida. He has to leave that de adulterio. Of adultery. De inmoralidad. And morality. De corrupción. Corruption. Para que Dios los perdone. So God can forgive. Así que tú me preguntas qué puede hacer. You say what to do. Espera en el Señor. Just wait. Encomienda a Dios. Command God. Tu camino. Your way. Tu problema. Your problem. Tu esposo. Your husband. Tu casa. Your case. Tu hogar. Your home. Y espera en Dios. And wait. Y Dios se encargará. And God will be in charge. Varón, ore por ella para que Dios tenga misericordia. Pray for her to have mercy.
sí. Padre, te damos gracias, Dios. Padre, we give thanks por este momento, Señor. For this moment, Lord, que nos permite orar por esta pareja. To pray for this couple, por el matrimonio. And matrimony, por esta mujer que sufre. For this woman that suffers. Mira, Señor, la condición de su esposo. Look for the condition of her permita husband. Que tu poder, tu gloria, allow your power, tu Santo Espíritu, your Holy Spirit, entre en, este, en la mente de él, enter his en mind, el corazón, in his heart, para que sea con cambiado to be changed, todos esos pensamientos que tiene, Señor, a la perdición. To, losing. Para que puedan, Señor, so ser una familia, family, un matrimonio, Señor, matrimony, y que puedan alcanzar, so they can reach, Señor, la salvación. Salvation. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Y ahora entramos al mensaje de la Palabra de Dios. The message of the Word of God, a cargo del ministro Jorge Ramón. In charge of Jorge, George Ramón. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebrews chapter 12. Vamos a darle lectura, capítulo, versículo 2. Y después nos vamos al versículo 12, del capítulo 12 de Hebreos. Chapter 12 of Hebrews, first read 2 and then bounce to 12. En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 12, capítulo 12 de Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que se sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebrews chapter 12, verse 2, and then verse 12 to 14. Keeping our eyes on Jesus, the source and the perfecter of our faith, who for the joy lay before him, endured the cross and despised the shame, and has sat down at the right hand of God's throne. Therefore, strengthen your tired hands and weakened knees, and make a straight path for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but healed instead. Pursue peace with everyone, and holiness without it, no one will see the Lord. Amén. Los que rechazan, the ones that deny, la gracia de Dios, the grace of God. Dimos lectura al capítulo 12 de Hebreos. We read chapter 12 of y le dimos lectura primeramente al versículo 2. We read first verse 2. ¿Qué es la gracia de What Dios? Is grace? ¿Quién es la gracia de Dios? Who is grace? Nuestro Señor Jesucristo. Lord Jesus. Porque en el versículo 2 dice, verse 2 says, es el autor keeper, y consumador de la fe, an author of faith, el cual por el gozo puesto delante de él, and in front of joy him, sufrió la cruz, suffered menospreciando the cruise, el oprobio. Despised the shame that he Él has. Es la gracia. He is the grace. Pero muchos rechazan many la gracia. Reject the grace. Muchos no conocen la gracia. Many don't know it. Y muchos ya la conocen. Many know it. Pero lo han dejado. But left it. ¿Y por qué razón? What reason? Porque ahí en el versículo 12, del capítulo 12 de Hebreos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Therefore, strengthen your tired hands and weakened knees. Y cuando dice las rodillas paralizadas, and when it says weakened knees, quiere decir que hay una enfermedad en nosotros. There is some sort of pain. Quiere decir que hay una debilidad en nosotros. Some weakness. ¿Por qué? Why? Porque estamos rechazando la gracia de Dios, the grace of God, del Dios Todopoderoso, God, powerful, que a través de su Hijo amado, Jesucristo, his beloved son, Jesus, Él es la gracia. He is the grace. Y por Él and es que him, nosotros tenemos salvación. Do you have salvation? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo Christ, es que nosotros podemos alcanzar salvación. Salvation. ¿Salvación de qué? Salvation de nuestra vida, of our life, de nuestra familia, family, y de todo lo que nosotros podamos llegar a alcanzar lo que nos ofrece Dios. Por eso dice claramente que las rodillas paralizadas, muchos estamos con las rodillas paralizadas porque despreciamos o rechazamos la gracia, y la gracia es Cristo Jesús. Cuando nosotros rechazamos la gracia, estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, en Él es que encontramos paz, en Él es que encontramos gozo. Pero cuando estamos enfermos, no, lo que encontramos es debilidad, es enfermedad. Plague. Muchas cosas que encontramos, no solamente find, en el cuerpo físico, sino pain, en lo espiritual, porque no tenemos ese deseo de servirle a Dios, de tener hambre de Dios, sino que estamos enfermos, tenemos las rodillas paralizadas, y Dios nos ha hecho a perfección, a que lo adoremos, praise, que glorifiquemos el nombre de Dios, que tengamos ese anhelo de Él, de cada día de buscar el rostro every de Dios y estar en la gracia, y que la gracia esté
en nosotros para que podamos alcanzar la salvación. Muchos decimos que somos salvos, pero titubeamos cuando decimos que somos salvos, porque sabemos que la gracia no está en nosotros, o hemos rechazado la gracia, o con nuestros pecados, o nuestra forma de vivir, nosotros rechazamos la gracia. La gracia es la transparencia, la gracia es el amor de Dios. La gracia de Dios es el camino que nos lleva a la vida eterna. Las rodillas paralizadas. Si estamos enfermos físicamente, Dios nos dice a nosotros que tenemos que estar sano delante de Él. Primeramente física, primeramente lo físico. Y después, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que nuestro corazón esté preparado o esté limpio para que podamos adorar a Dios. Así que no rechace la gracia. No rechace a nuestro Señor Jesús. Jesucristo, porque Él es el autor, consumador de la fe, de la cual ahí es el que alcanzamos nosotros todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero si rechazamos la gracia, aquel que sufrió, aquel que fue crucificado, aquel que dio su vida por toda la humanidad, entonces no está en nosotros. Y por eso que vemos nosotros que nuestra enfermedad física y la enfermedad espiritual, estamos débiles, estamos con lo que dice el versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos, por lo cual levantar las manos caídas. Cuando dice las manos caídas, nos está diciendo que no tenemos una adoración a Dios, que no tenemos ese ánimo para glorificar el nombre de Dios, que no tenemos ese gozo para hablar de Dios, de hablar de la gracia, de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Tenemos las manos caídas, que no tenemos, entonces nos dice que no tenemos un ánimo para glorificar el nombre de Dios, no tenemos ese gozo de Dios. Eso quiere decir las manos caídas. Muchos tenemos las manos caídas porque estamos enfermos o que estamos no tenemos ese deseo de servir a Dios. Y si servimos a Dios, es como la manera que pensamos nosotros. Es la manera que nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios. Y dice claramente que tenemos que levantar nuestras manos caídas. ¿Para qué levantamos nuestras manos caídas? Para glorificar el nombre de Dios, para ver el poder de Dios, para ver la gloria de Dios, para recibir el poder de Dios. Pero si tenemos las manos caídas, no podemos recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Alabado sea su nombre. Y dice las rodillas paralizadas. Significa la enfermedad física que hay en el cuerpo. Porque no podemos adorar a Dios. No podemos estar de pie porque hay enfermedad en nosotros. Y Dios dice que por su gracia, por nuestro Señor Jesucristo, que nos quiere ver adorando a Dios, creyendo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Así que no desprecie la gracia. Atesora la gracia en tu corazón. En tu vida y verás la gloria de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él dice que tenemos que nosotros poner nuestros ojos en Cristo Jesús. En la gracia no tenemos que quitar nuestra mirada, porque Él es el que nos da salvación solamente en Cristo Jesús. Dice las manos caídas, amigo, hermano en Cristo Jesús, hay que levantar las manos para glorificar el nombre de Dios, glorificar su Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado libertad, que nos ha sanado, que nos ha cambiado nuestra vida, que nos ha puesto el gozo en nuestro corazón para glorificar el nombre de Dios y tener esa sed en Él y seguir buscando que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Vemos nosotros en el capítulo 3 que le dimos lectura en Génesis. ¿Por qué entró la desobediencia? ¿Por qué? Porque quitaron la mirada en Cristo, en Dios todopoderoso. Y Dios dice ahora que en este mundo que estamos viviendo hay muchos pecados, mucha mentira, mucha falsedad, toda la oscuridad que hay. No podemos encontrar la luz porque hemos rechazado la luz. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, pero Él por la gracia vino a todas las personas del lado gentil para darnos salvación. Así que Cristo Jesús es la gracia. No rechace la gracia de Dios a su Hijo amado, porque Él puede dar salvación. Él te da promesa. Él te busca un lugar allá en el cielo para que estés
juntamente con los ángeles glorificando el nombre de Dios. Así que hay que dice, pero más adelante dice, para poder tener la gracia, para poder recibir la gracia y sobre todo saber que tenemos la salvación, hay que santificarnos delante de Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. No hay que engañarnos y decimos que nos asistimos a las congregaciones o participamos en las congregaciones o cantamos o predicamos, pero si no hay santidad en nosotros, es mentira, porque nosotros mismos nos estamos engañando. Sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que santificarse el cuerpo, alma y espíritu para glorificar el nombre de Dios, para sentir la presencia de Dios, para que Dios nos llene de su Santo Espíritu, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, para glorificar el nombre de Dios y poder decir entonces, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No rechace la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. Y dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver a Dios, para sentir a Dios y tener esa convicción de que Dios está en nosotros, tenemos que santificarnos, agradar a aquel que nos salvó, agradar a aquel que nos llamó, agradar a aquel que dio su vida por nosotros, agradar a aquel que nos dice que hay promesas grandes para nosotros, pero es necesario y tenemos que hacerlo, santificarnos delante de Dios para poder agradar a Dios. Así que no rechace la gracia de Dios. No rechace a Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Oh, bendito sea tu nombre. Dice en el versículo 16, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira bien. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Nos dice a nosotros entonces que tenemos que estar viendo, puesto los ojos en Cristo Jesús, para que nosotros no despreciemos o no dejemos la gracia al Señor. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Ves? Que no hacer que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Cuando tú quieras buscar la gracia, cuando tú quieras tener la gracia, ya es muy tarde. Dios te dice por su palabra que es momento para recibir a Dios. Es momento para atesorar a Dios. Es momento obedecer a Dios. Es momento servirle a Dios en espíritu y en verdad. Porque es lo que busca Dios. Hombres y mujeres que amen la palabra de Dios, que puedan vivir en la santidad para ver al Señor. Sin santidad, no nos engañemos que no vamos a ver al Señor. Muchas obras podemos hacer, o muchas cosas podemos hacer, o mucha predicación puede haber, o mucha asistencia a la congregación. Si no estamos en la santidad, en la pureza de Dios, no vamos a ver al Señor. Para ver al Señor, quieres ver al Señor, es que tú te santifiques, es que tú te purifiques, es que tú dejes que Dios haga el cambio en tu vida para que puedas alcanzar estas maravillas que Dios nos dice, no nos ofrece, sino lo ha dejado en su palabra, que hay promesas grandes y poderosas para alcanzar y ver a nuestro Dios Todopoderoso glorificando, alabando, y las alabanzas que no cesen nuestros labios, pero en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea su nombre. Así que levanta las manos y rodillas paralizadas, hay que ponerlas firmes, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para adorar a Dios, tenemos que tener la ciencia de Dios, glorificando el nombre de Dios, teniendo ese gozo y sobre todo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra de Dios que guardará nuestros pensamientos y corazón en su Hijo amado Jesucristo. En la gracia guarda nuestro corazón Dios. En su gracia va a guardar nuestros pensamientos para que todo el tiempo tengamos
es alabanza, es adoración a Dios Todopoderoso por medio de su Hijo amado Jesucristo, para que podamos recibir el poder, la autoridad de su Santo Espíritu y podamos orar y podamos tener esa convicción de que le servimos a un Dios Todopoderoso, un Dios de vivo y no de muerto. Así que manos caídas, rodillas paralizadas, hay que enderezarlo para glorificar y alcanzar y conocer y santificarnos y ver a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que no rechace la gracia de Dios, porque la gracia es Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. No rechace la gracia de Dios. Do not reject the Lord Christ. Gracia es misericordia. Grace is mercy. Gracia es compasión. Grace is compassion. Gracia es perdón. Grace is forgiveness. Entonces, cuando Dios pone la gracia, when God puts grace, está diciendo que tú tienes libertad. You have freedom. Entonces, hay personas que son condenadas. People are condemned. Pero hay otras que caen en gracia. And others fall in grace. Hay un dicho que dice, es mejor caer en gracia, it's better to fall in grace, que ser gracioso. Can be funny? Sí, mm-hmm. Muchas personas son bellas físicamente, son hermosas. Beautiful physically. Pero de nada le sirve, but it's nothing useful, si no tiene gracia. And you don't have grace. Esa gracia que llama la atención a todo the el mundo. Grace that calls the world. Que todo el mundo quiere estar con esa the persona. Entire world wants to be with them. Porque hay algo especial en esa persona. There's something special. Y ese es el Espíritu Santo. And that's the Holy Spirit. Como dice el varón. That's what I said. Por eso tenemos que levantar la mano. You have to raise your hands. Y la rodilla paralizada. And paralyzed knees. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Si estamos en Cristo, amen. In Christ. Somos nueva criatura. You're a new creature. Las cosas viejas pasaron. Everything's past. Y todas son hechas nuevas. Everything is new. Mira bien el tema central. Remember the central theme. No toque. Don't touch. No coma. Don't eat. Para que no muera. Don't die. Mira el mensaje. Hear the message. Levanta tu mano. Get your hands up. Las rodillas paralizadas. Weakened knees. Cree en el Señor. Believe in the Lord. Y serás salvo tú y tu casa. And your house will be saved. Pero tenemos que tener la gracia but de Dios. But you have to have the grace of the Lord. Y la gracia de Dios. And the grace of the Lord. Es el amor de Dios. It's love of God. A través de Jesucristo. Behind Jesus Christ. Adán y Eva tocaron. Adam and Eve touched. Y comieron. And ate. Por eso entró la muerte al mundo. That's why death came in. De otra manera no hubiera habido muerte. No other way there would be death. Por eso vienen las enfermedades. That's why sickness comes. Las pestes. Pest. Todo viene. But everything comes. Desde el primer pecado de desobediencia. Of disobedience. Pero el que está en Cristo. The one that's in Christ. Haya misericordia. Has mercy. Haya gracia. Has grace. Tiene perdón. Has forgiveness. Porque la gracia de Dios. Because the forgiveness of God. Sobrepasa todo entendimiento. Surpasses all understanding. ¿Tú ves qué lindo es? You see how good it is? Así que si tocaste algo prohibido, if you touch something forbidden, o está viviendo comiendo cosas prohibidas, or eating, forbidden things, como es el adulterio, adultery, como es la fornicación, fornication, como es la falsedad, falsity, es la hipocresía, hypocrisy, es la corrupción, corruption, la mentira, lie, o el odio, hatred, está aquí un árbol. It's all in one tree. Que se llama Jesucristo. Which is Jesus Christ. Está aquí la gracia. The grace is here. Que se llama el amor de which Dios. Is the love of God. Porque de tal manera. Because in such way. Amó Dios al mundo. God loved the world. Que ha dado a su Hijo. He gave his only son. Para que todo aquel que en él cree. For all that believe in him. No se pierda. Won't die. Mas tenga vida eterna. Have eternal life. ¿Ve? See? El amor de Dios fue dado al mundo. The love of God was given to the world. Por eso levanta tu mano. That's why raise your hands. Ponte firme en tus pies. Be strong. ¿Te ve? Porque al estar firme, to be strong. Le ha dicho que tú has creído el evangelio. You have the gospel. Y si aceptaste el evangelio, and you accept the gospel, tiene la gracia de Dios. You have the grace. Y si tiene la gracia de Dios, you have the grace. Tus pecados te son perdonados. Your sins will be forgiven. Señor, gracias. Lord, thank you. Por tu hijo amado. For your beloved son. Gracias. Thank you. Porque por esa sangre, because of that blood, somos libres. We are free. Somos perdonados. Forgiven. Estamos cubiertos. And we are covered. Y no somos condenados. And not condemned. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por Jesucristo. For Jesus Christ. Por ese amor inefable. For the love inefable. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. See you next week to help with the Lord. Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto. We'll see you soon. Mientras nuestro ministro se despide. Well, says goodbye. Bendiciones. Blessing. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Until next week to help with the Lord.